La historia que les quiero contar no tiene hadas, ogros, duendes, y sin embargo, está llena de magia. Desde la parte más alta de la ciudad, sobre una columnita, se hallaba la estatua de oro del Príncipe Feliz. Era un hermoso monumento recubierto de oro puro, que por ojos tenía dos hermosos zafiros. Y un rubí rojo en la empuñadura de su espada. Por todas estas cosas, era muy admirado por la gente del pueblo. Dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¡Oh, caballero! ¿Ha visto usted qué hermosa es la estatua del Príncipe Feliz? Es tan bello como una veleta. ¡Es una obra de arte! Señor, me parece que su concepto de arte está muy devaluado. El Príncipe Feliz es un monigote dorado de muy mal gusto. Además, que causa demasiados gastos al pueblo. Perro que tontería, ¿usted qué va a saber de arte? ¡Bah! Perdón, estaban hablando del Príncipe Feliz. ¡Claro, claro! Es un monumento muy bonito. A mí, en lo personal, me encanta el dorado. Pero ciertamente no sirve de nada en el pueblo, pero ¡qué lindo es! ¡Ay, señores! ¡Qué tontería discutir con gente como ustedes! Por favor, regresemos a nuestras labores. ¿Caballero? Con permiso. Señor, le recuerdo que el camino es para allá. No, estoy seguro que veníamos para acá. Para allá. ¡Sí! ¡Íbamos para allá! ¡Ay! ¡Dos contra uno! ¡Ustedes ganan! ¡Andando! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Algodones! ¡Lleve los algodones de azúcar! ¡Algodones calientitos para ver la función! ¡Lleve los algodones! Hay algodones de piña, algodones de fresa y algodones de... ¡Ah, caray! ¿Nomás traigo de piña y de fresa? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se anima por un algodoncito? ¡Algodones! ¡Lleven los algodones! ¿Qué? ¿Nadie se anima? ¡Hay algodones de azúcar! ¡Algodones! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Mamá! 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 ¡Ay, cariño! ¡Cariño! ¡Te he dicho que no me hagas correr de esta manera! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Me compras un algodón? Pero quedamos que no ibas a pedir nada, cariño. ¡Ándale! ¡Solo uno! ¡Pequeñito! ¡Cariño! ¡Mamá! ¡Cariño! ¡Mamá! ¡No! ¡No empieces, por favor! ¡Quiero un algodón! ¡Quiero un algodón! ¡Quiero un algodón! ¡Bah! ¡Bah! ¡Ay, perdón! ¡Qué pena con ustedes! Perdón, con permiso, señor. Vámonos de aquí, mi amor. ¡Ay, de verdad!
Les aseguro que nunca me haces tus berrinches en casa. Vámonos, cariño. ¡Vas a ver llegando! ¡No, mamá! ¡No, no, no! ¡Sí te va a ir como en feria! ¡No, mamá! ¡No! ¡Ay, de mis orejitas! ¡No me las vas a hacer más largas! Eso les pasa por consentir a los chamacos, pero no entienden. Entonces, ¿cuántos algodones? ¿No? ¿Nadie? Ay, me voy a ir a vender al expiatorio. ¡Algodones! ¡Lleve los algodones de azúcar! ¿No? ¡Hay algodones! ¡Lleve los algodoncitos! ¿Quién se anima por un algodón? ¡Algodones! ¿No? ¡Ey! 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 Les presento al señor Klosh, el vagabundo del pueblo. Este hombre se había adueñado de toda la plaza hasta convertirla en su hogar. Buenos días, señor Klosh. Es que siempre hay que tenerle las noticias listas al señor Klosh. ¿Señor? Y va, cómito. ¡Ay! No. ¡No! ¡Ay! Sí. Un extraño vigilante llegó a la ciudad. Se trataba de una golondrina. Llegó de noche a la ciudad. Después de visitar todos los edificios del pueblo, le pareció que la estatua dorada del príncipe feliz era un buen lugar para pasar la noche. Vaya, la ciudad se ha preparado para recibirme con una habitación dorada. Ay. Apenas se había acomodado a los pies del príncipe feliz cuando sintió que una pesada gota de lluvia mojaba su cabeza. ¡Qué extraño! Es invierno y sin embargo llueve. Ay. No tardó mucho en acomodarse cuando de nuevo. Pero, ¿de qué sirve una estatua si no es capaz de protegerse de la lluvia? Y a punto estaba de reclamarle al príncipe feliz cuando vio que de sus ojos brotaban lágrimas. ¿Quién eres? ¿Y por qué lloras? Me llaman el príncipe feliz. En vida habitaba el palacio de la despreocupación, ese lugar donde no tiene cabida la tristeza y el dolor. Pero después de muerto me trajeron a este lugar tan alto. Puedo ver la miseria de mi pueblo. Y aunque mi corazón sea de plomo, no me queda más recurso que llorar. Golondrina,
¿te gustaría quedarte aquí conmigo esta noche y ser mi mensajera? Allá en un rincón del pueblo vive una costurera. La mujer trabaja sin descanso para terminar el vestido que ha de lucir la más hermosa de las damas de la corte en el próximo baile del palacio. Pero tiene un hijo enfermo y no tiene más que agua del río para darle. ¿Le llevarías el rubí de mi espada? A mí no me gustan los niños. Y además este lugar es muy frío, pero... Está bien, me quedaré esta noche para ser tu mensajera. Tomando el rubí con su pico, voló en busca de la casa de la costurera. Estaba tan cansada que nunca se percató cuando dejó la piedra a los pies de la cama del pequeño. ¡Mamá! ¡Mamá, despierta! Me parece que alguien entró por la ventana. ¡Mamá! ¡Mamá, mira esto! Alguien nos ha dejado un regalo. Y de seguro vale mucho dinero. ¡Mamá, mira qué lindo es! ¡Anda, despierta! ¡Despierta! Fue así como la golondrina y el príncipe con su regalo le permitieron a la costurera comprar comida y medicinas para el pequeño. Y regresó a despedirse del príncipe feliz. Adiós. Regreso con mis compañeras. Seguramente están haciendo nidos en la pirámide del gran faraón. Golondrina, ¿puedes ver aquella ventanita? Ahí vive un joven escritor. El muchacho no duerme por terminar la obra de teatro que se ha de estrenar el próximo mes en el pueblo. Pero se le acabó la leña y no tiene más dinero para comprar. ¿Le llevarías uno de mis zafiros? ¡Pero te vas a quedar sin un ojo! No importa, conservaría el otro y me permite observar todo. Está bien, me quedaré contigo solo una noche más. No fue tan difícil dar con la casa del escritor. ¡Qué asco! ¡Baba de perro!
Fabricio. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, perro tonto! ¡Guácala! Un momento. ¿Qué es esto que está por aquí? Si mis ojos no me engañan. ¿Es una esmeralda? No, no es verde. Seguramente es... ¡un zafiro! ¿Alguno de ustedes lo ha dejado por aquí? Ah, no, seguramente es regalo de alguno de mis admiradores. La gente comienza a conocer mi talento y me envía regalos en símbolo de su admiración. Es momento de recuperar la inspiración. Claro, claro. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, sí, estábamos. Claro, claro. Capítulo segundo. A lo lejos, la joven esperaba a su amado en el balcón. Punto y seguido. Un muchacho corría por la vereda con un ramo de violetas. Punto y seguido. La chica se negó a recibirlo porque estaba sucio y maloliente. Punto ya. ¡Un momento! ¿Pero qué le pasa a esta muchacha? ¿Que no sabe que el pobre trabajó toda la semana para comprar ese ramo de violetas? ¡Ay, sí, ya, ya sé! ¡No me lo tienen que decir! ¡Esto no sirve! ¡No sirve! ¿Por qué no fui contador? ¿Por qué no le hice caso a mi papá? Muy pronto los invitaremos al estreno de la obra de teatro, si es que algún día se le ocurre terminarla. Vamos, sí, sí, creo que será pronto. Y... la golondrina estaba segura que era el momento de despedirse del príncipe feliz. Me marcho a las pirámides. Me marcho a las pirámides. Te prometo que regresaré el siguiente verano y te traeré dos piedras más hermosas que las que has regalado. ¿Qué te pasa? ¿Que no estás contento? Golondrina, puedes ver ahí en el puente. Hay una niña llorando. Es la vendedora de cerillas del pueblo. Su canasta cayó al río y el padre la molerá a golpes si llega sin las cerillas o el dinero. Le llevarías el último de mis zafiros. Puedes pedirme que me quede a vivir el resto de la vida aunque muera de frío aquí contigo. Pero no que te deje ciego. No es justo. No es justo. Golondrina, por favor, haz lo que te pido. Estaba tan triste que no se percató cuando la golondrina dejó la piedra cerca de su manita. Era imposible recuperar la canasta. Pero, ¿qué pedacito de cristal tan más bonito? Ah... seguramente alguien lo habrá olvidado. ¿Será de ustedes? No. Entonces, me lo puedo quedar porque no lo he robado. ¿En casa se pondrán tan contentos cuando lo vean? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Miren lo que he encontrado! ¡Mamá! ¡Mira qué bonito es! ¡Ven a verlo!
¡Papá, mamá! ¡Miren lo que he encontrado! ¡Miren lo que he encontrado! Fue así como la golondrina y el príncipe le regalaron a esta familia una hermosa Navidad. Por la noche, una finísima capa de nieve anunciaba la llegada del invierno. Golondrina, es maravilloso todo lo que me cuentas. Pero más maravilloso es lo que soportan los hombres y las mujeres día con día. ¿Sabes? No hay misterio más grande que la miseria humana. Estoy cubierto de oro puro. Tómalo todo con tu pico y repártelo entre el pueblo. Así lo hizo la golondrina. Con su pico quitó hoja por hoja el oro del príncipe feliz. Voló por toda la ciudad. La gente corría como loca con sombreros, con bolsas, sacos, cajas. Cualquier cosa que le permitiera tener un poco de ese milagro dorado que caía del cielo. Hoja por hoja desprendió el oro del príncipe y lo regó por la ciudad hasta dejarlo sin brillo. Y sin belleza. Príncipe feliz, he venido a decirte adiós. Golondrina, qué gusto me da que regreses con tus compañeras a Egipto. Ya estarás contenta. No, no voy a Egipto. Voy a la morada de la muerte. La muerte es la hermana del sueño, ¿verdad? Déjame que te bese en la mano como símbolo de mi amistad eterna. Golondrina, debes besarme en los labios. Porque te amo. Y con un beso, la golondrina cayó muerta a los pies del príncipe feliz. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo se despertaron con una desagradable noticia. ¡Ay, señores! ¡Señores, señores! Les aseguro que sus fiestas navideñas no fueron tan buenas como lo fueron las mías. ¡Ay, por favor! ¡Deje de estar de pretencioso, caballero! ¡Y hágase un lado! ¡Quite su greñero, por favor! ¡Pero qué pasa! ¡El príncipe! ¡Oh! ¡El príncipe feliz! ¿Pero qué le ha pasado? ¿Dónde están las joyas? ¿Dónde está el oro? ¡Por Dios! ¿Pero qué es esto? ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¿Dónde? ¿Dónde está el ladrón? No, quiero decir que un ladrón se las ha llevado. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué es tan tonto, señor? Caballeros, tenemos que hacer algo. El alcalde está por llegar y nos va a colgar a todos. Bueno, pero por lo pronto movámonos de aquí, que está por llegar el señor alcalde. Vamos, vamos, camine. Un, dos, andando, acá, por acá, tomen sus lugares. Damas y caballeros.
Les presento al alcalde del pueblo. Era un pequeño tirano que tenía dominada la ciudad. Que digo dominada, aterrorizada. Por favor, pido un fuerte aplauso para recibir al alcalde del pueblo. Un aplauso más fuerte. Vamos, sí, señor alcalde, ¿está listo? Gracias, gracias, gracias. Ya, basta, basta. ¡Fuera música! Así está mejor. ¡Ay, pero qué asco de plaza que ha pasado! ¡Ay! ¿Y qué hicieron con el príncipe feliz? Se ve así como de la chusma. ¡Ay, qué asco! Hay un pájaro muerto a sus pies. No puedo con eso. Definitivamente, si ya no es bello, de nada sirve. Habrá que tirarlo a la basura, obvio está. Pero, ¿qué vamos a hacer en su lugar? Me pregunto, señores del consejo, ¿tienen alguna idea? Bueno, señor alcalde, yo siempre he sido un miembro fiel de su consejo. ¿Qué le parece una escultura con mi figura? ¡Ay, no! ¿Está loco? Su cabeza es tan larga que tendríamos que poner una escalera para que la gente suba a saludarlo. ¡No! Señor... Bueno, señor alcalde, yo soy un distinguido miembro de esta ciudad y de este consejo. ¿Qué tal un homenaje a mi persona? ¡No! Su cabeza es tan gorda y tan fea que tendríamos que talar los árboles de la ciudad, quitar las farolas, las bancas, para que quepa su cabezota. ¡Pésima idea! Señor... Bueno, señor alcalde, una escultura pequeñita como yo no costaría mucho dinero. ¡Ay, me voy a hacer pipí! ¡Ay, pero qué simpáticos amanecieron hoy! ¡No! Usted es tan pequeño y tan insignificante que la gente lo pisaría al pasar. Ay, creo que tendré que abrir la consulta al pueblo. Señor, señor de la boinita. ¿Quién trae boinita a ustedes? ¿Quién? ¡Usted! Dígame, señor alcalde, ¿a qué se dedica? Yo soy titiritero. Señor titrapeso, ¿sería tan amable de acercarme con el pueblo? Con todo gusto, señor alcalde. ¡Pero qué manos tan sucias! ¡Qué asco! Por acá, por favor. Ay, bueno, pues ni hablar. Lo haremos en consulta. Lo someteremos a votación. ¿Qué les parece si construimos en lugar del príncipe feliz un McDonald's? ¿Quién dijo yo? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién votó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 2,557. Muy bien. ¿A quién le gustaría un estadio de fútbol? 3,000. 5,550, 8,297, 100. ¿Quién prefiere un parque de diversiones? 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 2,387,229,500. ¡Se cierran las votaciones! ¡Se ha decidido! Yo, el alcalde del pueblo, el día de hoy... De acuerdo a la consulta ciudadana, decido y decreto que en lugar de la estatua fea y sucia del príncipe feliz, vamos a construir la cuarta línea del tren ligero. ¡Claro! Y la vamos a terminar en medio año. ¡Se los prometo! Muy bien. Por favor, que a la brevedad retiren la estatua del príncipe y la tiren a la basura y el pájaro muerto que apesta. ¡Qué asco! Señores del consejo, con permiso. Damas y caballeros, feliz Navidad a todos. Señor, plomero, señor plomero. Titiritero. Sí, eso. ¿Sería tan amable de llevarme al Palacio del Pueblo? Con todo gusto, señor alcalde. ¡Ay! Y por favor, que le compren un jabón a este hombre y gel antibacterial. ¡Qué asco! Con permiso.
¡Ay, perro, qué maravilla! Ya me imaginé paseándome de periférico norte a periférico sur, a periférico este y a periférico oeste. ¡Ay, usted es un tonto y cree que van a construir esa línea, por Dios! Ah, bueno, es tiempo de regresar a nuestras labores. ¡Pero estamos de vacaciones! ¡Siempre lo estamos! ¡Andando! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un! Y fue de esta manera que decidieron deshacerse de la estatua del príncipe feliz. ¡Hola! 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 No. No, hola. Fueron muy pocos los que en verdad recordaron a la imagen dorada que cada mañana daba los buenos días al pueblo. Se fue para siempre. Dicen que un buen día Dios envió a uno de sus ángeles a la tierra con una misión. Le dijo: busca por todos lados los dos regalos más hermosos que encuentres para mí. El ángel voló sin descanso sobre los mares, entre los ríos, por encima de las montañas más altas. Sobrevoló las grandes ciudades y las pequeñitas como esta. Y fue en un bote de basura donde encontró el regalo perfecto. Se trataba de un corazón de plomo que dentro tenía una golondrina muerta. Señor, es todo lo que pude encontrar para ti. Pero qué regalos más hermosos me has traído. En mi jardín, esa golondrina velará el sueño de los que me necesitan. Y el príncipe feliz cantará mis alabanzas. Y así termina la historia más bella que nos regaló el genio de la literatura, Oscar Wilde.
¿Y ustedes? ¿Ya encontraron la magia?